Good evening, everybody. Good evening. How are you today? I'm doing great, teacher. Great. Yes. Nice to hear that. And the rest of you? How are you doing? Nice day. Nice. Nice. Yes. Okay. Very good. I'm happy to hear that. I haven't heard the rest. Okay. I guess that you are tired today. Okay, so before the classes, as you don't want to speak, well, I'm going to start. Before to start the classes, I sent two documents on the WhatsApp group. Did you check them? Yes, about the past participle. Exactly, yes. Okay, yes, I sent that document because we are going to be using the verbs in past participle for this, for the present perfect topic. I think that today we're going to finish the section number 4. And in section number 5, we are going to be using those verbs. Eso se los mandé como un material extra, como un material de apoyo que les puede servir. Y les va a servir mucho okay. Porque los verbos en pasado participio, la gran mayoría son irregulares. ¿Y qué es lo que se hace con los verbos irregulares? ¿Se acuerdan? Cambia la escritura. Yeah. Cambia la escritura completamente, cambia la pronunciación. Entonces, con ellos lo único que podemos hacer es memorizarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, ¿y cómo los memorizamos? Bueno, a algunos tal vez les funciona hacerlos como canción y repetirlos todo el día, ¿verdad? Ponerles ritmo. Algo otro les puede funcionar hacer planas. Algo otro les puede funcionar hacer oracioncitas y ponerlos en práctica. So, there are different ways to do it. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Tengo una pregunta. Fíjese que yo quiero que me saque de la duda porque realmente no entiendo por qué la respuesta es así. Porque no logro entender en español su significado. La frase es esta, dice, how long is your sister's, con apóstrofe S, hair? Porque lleva apóstrofe S, no entiendo, no logro hilvanar cómo dice esa pregunta. Vaya, ahorita le explico, voy a utilizar la pizarrita. Y qué bueno, yo vi que le estaban ayudando, y es, pues... It's a possessive, teacher. It's a possessive. That is the answer. Es un possessive. Esta era la pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí, sí. Este apóstrofe con esta S está funcionando como un possessive. A veces puede ser un poco confuso y pensamos en el verbo to be contractado, pero en este caso no lo es. Como ya sabíamos, hay muchas maneras demostrar los possessive. Habíamos visto possessive adjectives, possessive pronouns, and this is a possessive noun. Okay? En el possessive noun, este es el noun, hermana. Y lo que lo hace possessive es agregarle el apóstrofe con la S. ¿Qué tan largo es el cabello de tu hermana? De significa, teacher, entonces. Significa de, para hacerlo más simple, es de. Y como lo pueden, esto es bien común verlo
en algunos negocios, como por ejemplo en inglés, ¿verdad? Había un muchacho del pueblo, ¿verdad? Que se llamaba Pedro y se fue para Estados Unidos y Pedro progresó y puso una panadería y se le ocurrió el nombre original de la panadería de Pedro. Entonces el negocio se va a llamar Pedro's Bakery. Exacto, Pedro's Bakery. Peter. Ajá. Oh, Peter's Bakery. Ah, bueno, porque Peter. Ya en la... Ya en el Norris ya no es Pedro, es Peter. Entonces, Peter's Bakery. Entonces, esta comita con la S indica posesión sobre este nombre. ¿De quién es la panadería? De Pedro. Bueno, de Peter. No sé si le quedó un poquito más claro, Aida. Se nos fue de la sesión, ya no la veo. ¿Dónde está? Ok, no sé si nos explicamos bien. Yo creo que sí se fue, ya no la veo. ¿La ven por ahí? Ahí va. Aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Ajá. No sé si le quedó un poquito o le hacemos. No, yo entiendo cuando el ejemplo que puso de Peter's Bakery, no me confundo, pero arriba no logro entender qué dice. ¿Qué tan largo es el cabello de tu hermana? ¿Qué tan largo es su cabello de...? No. ¿Qué ella quiere decir este? Este es un possessive. Yes. Tú de él. De tú de tuyo. Como por ejemplo, si yo le digo tu hijo, sería your son. Ajá, entonces este es un posesivo para ti. Sure. Tu hijo, your son, tu casa, ahí, your house. Ahí no se utiliza aquí como adjetivo, ¿verdad, teacher? Como es, para que no se confunda, al menos yo me lo aprendí así como de tu pertenencia, o sea, vos de tu pertenencia, tuyo, o sea. No de tú de pronombres. No tú de pronombre, porque el tú de pronombre no lleva R. No lleva R, pero el cabello de tú. Ajá. El cabello de tu hermano. Así sería. Exacto. Ya. Ya. Excellent. Oscar. Y esta oración también se podría entender como cuánto mide el cabello de tu hermana. Sí. Sí, o sea, sí podría ser. ¿Cuánto mide? ¿Qué tan largo es? Es la misma, al final es lo mismo. Pero si le dicen como... yo le puedo decir, yes, it's shoulder length. Está a la altura de los hombros. Yeah, it's shoulder length. O le puedo decir it's, ¿cuánto sería? Como 30 centímetros si lo tenemos hasta acá. It's about 30 centimeters, yes, it depends. Pero raramente le van a decir, ay, el cabello de fulano tantos centímetros. But no, it's like al hombro, a la altura del brasier, etc. Medium long. It's medium long, yes. That can be another. Any other question? Thank you, teacher. Excellent. Cualquier pregunta, háganla. Y aquí, pues, nos vemos cómo aclaramos. De hecho, vamos a ver un tema y quiero que me pregunten y pregunten hasta que quede claro. Porque tenemos, pues, vamos bien con los temas. Entonces, ahora vamos a terminar la sección 4. Que todavía tuviéramos chance para terminar la mañana. Pero igual, ¿verdad? Si no la terminamos hoy, pues todavía hay chance para mañana. Mañana es viernes. Mañana es jueves.
Mañana es viernes. No jueguen con mis sentimientos. Yo quisiera que fuera viernes. No, yo no, teacher, yo no, porque me van a quitar el trabajo. What? ¿Are you serious? Sí, oh, porque si mañana, yo pensé que era viernes y el jueves tenía una audiencia, ya me iba a ir, ya no me pagan. Thank you, teacher. Okay. So we will continue with yesterday's presentation. Let's see if it's responding, because el internet en tiempo de lluvia sí que es terrible. No, yeah, for me it's quite slow. Okay, we have this conversation we practiced yesterday, but today I would like for you to role play for the class. Do we have two volunteers? Walter and okay, Walter, you, Raul, and me, teacher. Es que no veo quién dice mí. Emma. Mi teacher. Emma. Okay, let's see. Emma, you are Liz, and Walter, you are Raúl, y luego vamos con Reina, y se prepara alguien para ayudarme con Reina. Oscar David está levantando la mano. Oscar, vaya, okay, Oscar. Okay. Hi, Walter. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall Nina James. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, excellent job. You're doing a great job. It is good. Let's see. Lo hicieron muy bien, Emma. Gracias, Walter. Good job. You have improved a lot. Thank you. Nice. Oscar and Reina. Okay, teacher. Hi, Raul. Good to see you. Where is my Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know Joe Hill. Anyone? Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall on eating jeans. She's studying near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, very good. Nice. Thank you so much. I have Osmel. ¿Quiere participar o tiene alguna pregunta, Osmel? Voluntary. Oh, you volunteered. Excellent. Someone to practice with Osmel? Me, teacher. Okay. I begin. Good. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, when do you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Near the window. Near the window. I'd like to meet her. To meet her. Okay, very good. Good job. You're doing it very good.
I know your turn. Está bien, háganlo al ritmo que se sientan más seguros. Lo están haciendo muy bien. Teacher. Yes. Teacher, a question. Dígame ahí la pronunciación de O, de la contracción de I'd like to meet here. I'd like. Dígame esa oración. I'd like. Yes, I'd like to meet her. Okay. Thank you. Yes, okay. Sí, lo hizo bien. Solo al final el her. I'd like to meet her. Mm-hmm. But this is, you did it very, very good. Sí, lo dijo bien. Solo el her como que sí dudó en la pronunciación. Pero es her. Sí, porque lo oí diferente cuando lo dije. Porque lo dije como que estuviera diciendo girl. Y eso ya, al sonido diferente ya es otra palabra. Que dije mal, dije yo. Ajá. Sí, pero lo dijo muy bien. Solo como que dudó al final. But that's nice. Y para ser un poco más como confident y para sentirnos un poco más seguros, lo único que pueden hacer es practicar, aprovechen la plataforma. Acuérdense que está ahí y que pueden poner el audio y repetirlo cuantas veces sea necesaria. Han mejorado un montón. Y de verdad deseo que les vaya bien. Ya del grupo con el que estaba anteriormente, alguien nos dio una muy buena noticia. Es una persona que ha estado, bueno, ha venido avanzando hasta que llegó al mismo nivel al pre-intermedio 2. Y ya, pues, gracias a las clases que ha recibido, la contrataron en una empresa canadiense como intérprete. Muy bien, y súper bien, súper bien. A veces, ya con un nivel al que ustedes están, si ustedes le ponen práctica, si ustedes ganan esa seguridad, que ahorita me alegro un montón, porque al principio este grupo, por Dios, hablaba más un grillo o una gallina, que ya no los he oído y los extraño, pero sí se acuerdan que no querían ni participar. Entonces sí se va viendo el progreso, ahora participan más, ya se sienten más confiados. Y si sienten dudas, si no, lo que pueden hacer para agarrar más confianza es practicar, practicar y practicar y aventarse y participar, eso les va a ayudar un montón. Y si ya vencen esa barrera del miedo, ahí ya no hay quien los detenga. Pero va, imagínense que están con miedo de participar en clase, les va a dar pánico ir a una entrevista, ¿verdad? O van a decir, ay, no, yo todavía no me siento seguro. Entonces, ¿qué pueden hacer? Practicar. Y les decía, les mandé un, bueno, este topic les va a servir mucho. Y al principio lo van a sentir difícil, pero lo vamos a tratar de aclarar lo más posible. Esto de los modifiers with participles and prepositions, esto es muy utilizado en speaking. Se suena y se van a fijar de que suena muy, muy bien americano, bien ya avanzado cuando hablamos utilizando estos modifiers, estos modificadores con participios. Antes de iniciar las clases les mandé dos documentos que básicamente es el mismo. Si no, no sé si lo revisaron. Es una lista de verbos, están en presente y están en participio. Hay una lista en la cual están completos. Como ven ahí, dice que los verbos en la mayoría son irregulares. ¿Qué quiere decir con esto? Que no siguen una regla, ellos cambian totalmente. En escritura, en pronunciación, entonces lo único que se puede hacer con ellos es practicarlos y aprenderlos, memorizarlos. Entonces ahí está la listita, repásenla, traten de hacer ejercicios utilizando los verbos en pasado participio, y luego hay otra listita que es la misma, solo que tiene en blanco casi todos los espacios donde debería de ir el verbo en participio, entonces usted lo tiene en presente. La idea es que usted lo escribe en participio sin ver la lista donde están completos, vea. Cuando sientan que ya se aprendieron por lo menos la mitad de la lista, traten de llenar la otra listita sin ver. Y luego revisan cuánto se han aprendido. Eso lo pueden hacer después, no es evaluado, no es obligación, solo es un material adicional que les presento para que pues tengan más en qué o cómo practicar.
Igual a veces se quedan, la vez pasada se quedaron como 2 semanas sin clases, ahí pueden aprovechar. Yeah. Hacer... Thank you. You're welcome. Thank you. We're going to watch the video of modifiers with participles and then we're going to explain and practice this topic. And let me share my screen with you. Mm-hmm. La pronunciación del participio de comer, que es, yo me confundo ahí en la pronunciación, no sé si es eaten o eaten. La segunda es perfecta. That's the correct eaten. Es con la garganta, teacher. Eaten. Eaten, yes. Excelente, muy bien, Oscar. Igual que eso, igual que la palabra curtains, las cortinas. Curtains, eaten, yeah, es como dice Walter con la garganta. Okay, let us watch the video and then I'm going to explain a little bit more about this. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, what did you get from the video? ¿Qué entendieron del video? Is the topic easy, difficult? Was it clear? Se usan los participios con los quantifier después del noun y se usa en ing y no son verbos. Kind of. Teacher, y en ese caso me resulta conocido a los gerunds cuando son sub object. ¿Podría ser eso? Es parecido. En este caso, aquí nos explica, les incluí esta pequeña explicación de que es un participle. Porque cuando vemos que hay un ing, inmediatamente pensamos en un verbo. Pero en este caso, está siendo utilizado como un adjetivo. Uh-huh. ¿Cuál es la función de un adjetivo? ¿Se recuerdan? Describe los noun. Exacto. Incluso otro adjetivo, exacto. Exacto, esa es la función de un adjetivo, es describir o dar información acerca de un noun para que este noun sea más específico o lo entendamos o lo identifiquemos de mejor manera. Porque si yo les digo gato ahorita, el gato es como, no se me viene, sé que es un animalito, sé que es un felino, pero la imagen en mi cabeza es demasiado general, porque es un nombre común el decir gato. Ahora, si yo le pongo un adjetivo, acuérdense que los colores son adjetivos y nos ayudan a describir el nombre. Si yo digo gato negro, inmediatamente se dibuja la picture de ese gatito negro y en su mente ya más clara, ¿verdad? Porque el adjetivo me está dando información sobre ese nombre. Ahora ese nombre ya no es tan amplio, ya no es tan común en mi mente. Ya tengo una imagen más clara o más específica de qué tipo de gato es.
Y esa es la función de un adjective. En este caso, los participios son verbos que son utilizados como adjetivos. Cuando lo utilizamos en el presente, llevan ing, pero eso no indica que sea algo que está sucediendo en el momento, sino que este verbo está siendo utilizado como un participio para describir un nombre. Esto no tiene que ver con un tema que vimos anterior respecto a cuando llevan ing o ed, que tienen, que me afectan a mí, o el objeto, o la cuestión me produce algo a mí, no tiene que ver con eso. No tiene que ver, es algo diferente, ya lo van a ir viendo cuán diferente es a medida avancemos. Son dos tipos de participios, si alguien me puede ayudar a leer. What is a participle? ¿Quién quiere leer esta slide? Mi teacher. Okay. Okay, Lee, creo que dijo. Okay. A participle is a verb that is used as an adjective and most often ends in ing or ed. The term verbal indicates that a participle, like the other two kinds of verbal, is based on a verb and therefore express action or an state of being. However, seeing the function as adjective, participle modify nouns or pronouns. They are two types of participles, present participle and past participle. Present participle and in ing, past participle and in ed, end, d, t, n, r, and e, as in the word ask, eaten, saved, dealt, seen, and gone. The crying baby had a wet diaper. Thank you so much, Aida. Thank you for reading this slide. So explaining it, como les estaba diciendo y como ya lo pudieron leer acá junto con Aida, es básicamente un verbo que está siendo utilizado como adjetivo para describir un nombre o un estado, ¿verdad? Como es, habla de un estado, de cero estar, van a llevar el verbo cero estar. Y lo vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de participios, el presente participio y el pasado participio. Dependerá de qué o en qué tiempo, en qué contexto estemos hablando para saber cuándo vamos a usar cuál. Si estamos hablando de un estado en el presente, los participios van a llevar ese ing. No es un tiempo continuo. Y si estamos hablando de pasado participio, entonces van a tener una terminación ed, en, dt, n o ne, como en las palabras asked, eaten, saved, dealt, seen, and gone. Todos estos son participles. Teacher, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos verbos en pasado que se escriben igual que pasado participio, por lo que estoy viendo. Sí. Ok. Sí, hay algunos que sí no. Por ejemplo, el verbo cut, de cortar, cut, es igual en los tres tiempos, en presente, cut, pasado, cut, participio, cut. No cambia, no sigue una regla que le diga, tales verbos no van a cambiar. A estos, como los regulares, que la mayoría se les agrega ed y ya estuvo, ¿verdad? Esos solo se memorizan, y hay algunos que son igual en los tres tiempos. Teacher, pero la pronunciación cambia, ¿verdad? Por ejemplo, coach.
Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Eso no cambia. Y ahí no cambia la pronunciación, Matilde. Pero escribe igual. Ahí es como... práctica. Teacher, yo estoy. Hay algunos que sí, como por ejemplo el verbo leer, que en el se escribe igual en presente y en pasado. Pero en presente se pronuncia read y en pasado se pronuncia red. Red, como el color. Ajá, so, lo vemos escrito, pero eso es, como les digo, eso es, no hay cosa que podamos hacer más que practicarlos hasta memorizarlos. No hay una regla que seguir ni en cuanto a pronunciación ni en cuanto a escritura. Es realmente entender el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Esto es como en español el ado, ido. Exactamente es eso. Uh-huh. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, dice, the crying baby had a wet diaper. Entonces, aquí no lo podemos interpretar como es... un continuo, una acción que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Porque no tenía sentido, ni estaría bien escrito. El presente continuo se forma con el verbo to be, am, is, are, de y no llevaría este orden. Entonces, este verbo, the crying baby, estamos hablando de un bebé, pero ¿qué bebé es? El bebé llorón, el bebé que lloraba, tenía un diaper mojado. So, no es un tiempo continuo y eso es lo que hay que entender, que no se está refiriendo a algo que está sucediendo en el momento, ni está funcionando como un verbo, está funcionando como un adjetivo que describe a un nombre. Y dicho en palabras más sencillas, se los puse acá. A participle is a verb ending in ing for present. Si estamos hablando de un estado en el present, entonces este participle va a finalizar con ing. Si son de pasado, la función de pasado como adjetivo, modificando un nombre o un pronombre, van a llevar estas terminaciones. Como lo vieron en el video, modifiers with participles and preposition. Aquí tienen la pregunta, ¿quién es Raúl? Si decimos, estamos en un salón donde hay muchos hombres, nos digo, ¿quién es Raúl? No le puedo decir, ah, es el hombre. Hay un montón. ¿Cuál? El que está vestido. Usando una camisa. Ocupando a green shirt. Is the man wearing a green shirt, okay, or he's the one talking to Liz. Hablando con Lisa. Uh-huh. Who's Liz? Y en este caso las preposiciones pues están ayudando a describir, pero este ya no es tan complicado. Who's Liz? She's the woman with short black hair. She's the tall one. In jeans, the preposition is in. They are the people next to, it's the preposition, next to the window. They are the ones on the couch. Okay? But we're going to focus in this. Okay? So as you know, they are describing this noun. And they are not functioning as verbs. Questions? Interesting topic. We write the sentence using modified with participle or preposition. Teacher, ¿y un ejemplo con un past participle? ¿Cómo sería? Someone is having troubles with the internet. Thank you.
share my screen with the whiteboard. Is anybody else experiencing troubles with internet? No. Okay. So for today, I have a reminder for you. So you have to complete, if it is possible by today or tomorrow before the class, para ahora, si pueden, ¿verdad? No es que les estoy diciendo que ya, porque sí nos avisaron que mañana van a auditar y se espera que el avance mínimo que tengan sea hasta la sección 4 y pues hasta el lunes que revisé por el mismo tema de la auditoría, habían algún par de personas, creo que eran como unos 5, de que todavía estaban atrasados. So, tienen que completar, por lo menos, si lo pueden hacer ahora, perfecto. Y si no, para mañana antes de la clase sería lo ideal, ¿verdad? Porque después de la clase nosotros tenemos que llenar el file, el Excel, con las notas que ustedes han registrado en la plataforma, porque así nos lo piden. Dicho, ¿y el examen final para cuándo tenemos que tenerlo hecho? Para la otra semana, a más tardar el jueves. Okay. Entonces, gracias. Por eso avancen lo más que puedan. Por lo menos el avance mínimo que se espera para mañana es hasta la sección 4. Hasta ahí deberían de estar para mañana y en la noche nosotros tenemos que actualizar el Excel donde tenemos que escribir todas las notas que ustedes llevan en la plataforma, porque ellos no van a voy a ver el progreso de Walter en la plataforma, sino que nos piden que ya les demos todo solo de revisar, ¿verdad? Y de ahí seleccionen, voy a ver si lo que aquí escribió, que Aida ya terminó todo, es cierto. Entonces ya ven y chequean las notas de Aida o de algún par de la lista para hacer como la auditoría. No sé si tienen alguna pregunta. No. Ok. Yo me estaba levantando la mano, teacher. Mira, disculpame, mi ignorancia. Yo estaba en estos cursos hace un tiempecito, ¿verdad? Pero por qué razones no continué, pero me he vuelto a incorporar. La pregunta es que yo antes podía generar los certificados de la plataforma y quería saber, porque escuché algo sobre los certificados que estaban hablando. Ahora ya no se pueden generar de ahí, teacher. Tienen que ir uno a traerlo a algún lugar. Sí, son diferentes modalidades y cada modalidad es diferente. En la modalidad que ustedes están, tienen que ir a retirar a la academia. Hay otra modalidad que se llama inglés para el trabajo, siempre es así en línea, es un poco diferente. Esa modalidad se envían los certificados a la empresa de cada quien y luego esta persona tiene que ir a recursos humanos a recogerlo. Y hay otra modalidad en que cada quien imprime su certificado al finalizar el módulo y haber cumplido todos los requisitos. Son tres diferentes. En la que ustedes están, ustedes tienen que ir a traerlo a la academia. Ok, thank you, teacher. Que es incluso hasta mejor, porque en algunas partes le valen algo digital, ¿verdad? Pero hay en otros, yo siento que tiene más peso algo así como el que ustedes van a ir a recoger, ¿verdad? Que es en original, con sus firmas y todo. Okay, que igual son documentos válidos, pero sí son tres modalidades y cada quien tiene su manera de con lo del certificado. Okay. Okay.
So, con el past, my students are interested in a new job, right? That can be one. Okay, as you can see here, I am using them with ED and they are different examples, right? My students are interested in a new job. That's working as a participle. We were so bored that we went to visit my grandparents. My husband was the tall man I walked with yesterday. Mm-hmm. So in this case, we are using them in the past. ¿Qué quiere decir la última oración? Mi esposo es el hombre alto con el con quien caminé a la par o al lado de ayer. Uh-huh. Oh, pero deja aquí, teacher, donde vamos a utilizar el el gone. No. Okay, eso era solo como para el tema en sí, hablándole de que hay dos pasados, ¿verdad? Uh-huh. El participio presente y el participio pasado. Uh-huh. El tema es el participio pasado, los que van con ing. Mm, okay. Presente, perdón. Participio okay. Presente es el que vamos a cubrir ahora. Ok. Uh-huh. Y para eso tenemos el ejercicio. Ahorita nos vamos a enfocar en los que van con ing. Y tenemos este ejercicio. It says, rewrite these statements using modifiers with participles or prepositions. We have the number one done. You have here, Clark is the tall guy. He is wearing a button-down shirt and cargo pants. Okay, and reescrita, usando un modifier, nos queda, Clark is the tall guy. Wearing a button-down shirt and cargo pants. Si se fijan, está casi igual que la oración original. Solamente que se omitió el he is. ¿Sienten que está fácil como para que hagan las otras cuatro? Podemos intentar. En sí, ¿cuál es la función del modifier? Vaya, inténtenlo y vamos a ver cómo lo hacen. Modificar, está modificando un nombre. Esa es la función. Yo sigo sin entender, teacher. ¿Puedes explicarlo? Traten de hacerlo y luego vamos a ver.
teacher. Teacher, yeah. O sea que estos se utilizan para no duplicar los pronouns o los nouns. Yes. Ah, okay. Yes, it's one thing. Recuerde, bueno, creo que usted me preguntaba a veces que a veces uno dice that y a veces sin el that. Ajá. Lo mismo sucede acá. Ah, y eso es a lo que íbamos llegando, ¿verdad? Sí. No sé si ya todos terminaron o quieren revisar cómo les quedaron las oraciones. Yes. I don't finish. No. Now you haven't finished? No. I needed one minute. Mm-hmm. I finished, so I finished. Okay, do we have a volunteer for number two? Could be teacher Adam and Luis. Luis are the good looking couple talking to Tom. Yes, excellent. That's as simple as that. You just omit there. And that's correct. Number three, volunteer? Teacher, no sé si es así, pero lo voy a intentar. Hágalo, diga. Lion is younger. In a triple shirt and blue jeans. Excelente. Esa es la respuesta, Emma. ¿Ya ve? Es que Emma, yo no sé por qué me dice que no entiende. Yo creo que no confía en ella misma. No sé. Pero sí, Emma, excelente. Number four. Volunteer. New teacher. Okay. Okay, Lee. Okay. Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Excellent, excellent job. And finally, number five. Me. Okay. AG is the serious looking boy playing a video game. Excellent, Maria. That's it. That's correct. So as simple as that. Si se fijaron, tan simple como que nos ayuda, como dijo Walter, a no duplicar. Estamos hablando de un... ¿Sí? A no duplicar el sujeto. Si es más simple entenderlo así, sí. Porque si ustedes se fijan aquí, fíjense en este detalle. Clark is the tall guy. Aquí hay un punto. Quiere decir que aquí finalizo la oración. Y aquí estoy haciendo otra oración. Que esta sí, que esté en presente continuo. Él es, he is, o él está vistiendo button down shirt and cargo pants. Entonces, son dos oraciones. Y como ustedes saben, cada oración necesita sujeto y necesita verbo. Aquí tengo el sujeto, aquí tengo el verbo. Aquí tengo otra oración con sujeto y verbo. Pero abajo estoy haciendo una sola oración. Este es el sujeto, este es el verbo, y aquí llevo el complemento, y aquí tengo este que describe a ese noun. Y ya no necesito otra vez otro sujeto y otro verbo, ya me permite omitirlo. Ok. Clark is the tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. ¿Cómo quedaría en español ahí? Si traducimos esta, que no me gusta traducir porque es una mala costumbre y nos atrasa en nuestra speaking, diría Clark es el chico alto. Él está vistiendo la 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 la. Pero aquí digo Clark es el chico alto usando tal y tal cosa. Ya no digo otra vez él está. Da, da, da. Entonces se y si ustedes se fijan, hasta se oye más avanzado. Escuchamos la primera oración. Clark is a tall guy. He's wearing a button-down shirt and cargo pants.
Clark is the tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. Sonido. Más avanzado, más fluido, no es necesario estar haciendo oración, 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 porque entonces estaríamos hablando a puras oraciones y a veces, vea. Entonces, en este sentido es que pues se avanza y podemos omitir utilizando otra estructura, estamos diciendo lo mismo, pero ya más fluido, ya con un inglés más avanzado. Teacher, en las dos oraciones son válidas entonces. Exacto. Ambas están gramaticalmente correctas, solo que son diferentes estructuras. Sí, porque estaba observando allí que lo que se quita son los pronombres, ¿verdad? El pronombre y el verbo. Y el así, y lo demás, entonces se puede utilizar las dos oraciones. Las junto. O sea, sí se puede, okay, o utilizo esta, en la número uno hay dos oraciones, acá. Sí. Hay una y aquí hay otra. Aquí hago una sola. Una sola. Sí. Como estoy haciendo una sola, nada más voy a necesitar un sujeto y un verbo. Emma tiene la manita levantada hace ratos, dígame. El momento de, por ejemplo, ya de modificarlo, hablando, ¿verdad? Es una consulta, eso de estar, digamos, Pedro y Sol, ajá, Pedro es alto, él también es, entonces se quita como ese él de estarlo repitiendo. Uh-huh. Exacto. Y ahí es donde, ¿por qué se llama participios? Let's see. Tenemos una, bueno, puede ser que tengamos okay. Si se fijan aquí, estoy diciendo Mary is the lady sitting next to the window. Entonces, como si lo queremos traducir, ¿verdad? Ya no tiene sentido. María es la chica sentando. No es un continuo. Es un participio que nos ayuda a describir ese nombre. María, sentada, y por eso es que los participios los interpretamos como el ado, edo, ido, en este caso Ada, porque es mujer, ¿verdad? Mm-hmm. Pero si yo pongo un hombre aquí, okay, digo, John is the man sitting next to the window. Sería como decir, John es el hombre sentado a la par de la ventana. Seguido. Y lo que les decía, ¿verdad? Que describe un estado, el ser o estar, por eso se acompaña, este es el verbo aquí, ser o estar, ¿verdad? Es, en este caso, ser. Y este ya es el participio que está describiendo al hombre este. Teacher, y puede ser otra forma de decir, por ejemplo, John is the man that sit next to the window. Sí, sería presente como presente simple. Pues sería como que es algo que hace normalmente. En este caso sería como lo vimos anteriormente, porque uh-huh. sería como un presente continuo, algo que está sucediendo. Uh-huh. Entonces okay. tendría que agregar otra vez el verbo to be con el ing, que es lo que omitimos en el ejercicio okay. anterior. Tendría que decir, John is the man that is sitting next to the window. Okay. Ahí es cuando esa persona permanece ahí siempre. No. Ahí sería lo que está haciendo en ese momento. Exacto, exacto.
Como lo dijo anteriormente, sí sería algo como que es una costumbre, algo que siempre hace en presente simple. Presente simple, entiendo. Gracias. Excelente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hagan todas las preguntas que necesiten igual. Este es un tema, yo sé que ya por lo que lo veo, ya le agarraron bastante la idea. Pudieron hacer el ejercicio, aunque decían no lo entiendo, pero somehow lo hicieron. Y a veces este es como que el subconsciente ha agarrado la idea, ¿verdad? Y ahí está. Y por eso es bueno y eso ayuda, que no pierdan clases, porque algo se queda, aunque ustedes no lo sientan, a veces en el subconsciente queda. Y como ya es noche, quizás lo sueñan y el subconsciente queda ocupado. No sé, hay algo mágico en estas clases de noche. Pero sí, por eso es importante y los felicito porque ustedes son un grupo bien constante. De hecho, sí, ya me han dicho, pues chicas, esos son muchachos y ya no, they are the best. Cuando están auditando, siempre se fijan en la asistencia y en las notas. Solo que hoy me han regañado un poquito porque actualicen, muchachos, tienen que estar sección 1, 2, 3, midterm y sección 4 terminada para mañana. I finished platform, teacher. Excelente, sí, vi que ya habían varios, como 5 creo de este grupo, que ya 10 en todo hasta el examen final. And before we leave, todavía tenemos como un minuto, voy a chequear asistencia para ya cerrar. Y pues con eso terminamos la sección 4, sin embargo, pues siempre dejamos un para repaso. Sé que agarraron bastante la idea para que quede un poco más asentada esa idea. Vamos a practicar este tema un poco más en el repaso, ¿sí? I have a question, teacher. For example, John was sit next to window. Was sit estaría incorrecto. Eso sería un pasado continuo y tendría que decir Let's John see. Was sitting. Okay. Eso es un pasado continuo. Okay. Aida María. Present, teacher. Alejandro Ernesto. Present, teacher. Alfredo Antonio. Present, teacher. Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Teacher. Me. Ana. Ana Trinidad. Carlos. Teacher. Claudia Stephanie. ¿Alguien me habló por ahí? Yes. Sí. Claudia Alas. Claudia. Present. Okay, good. Yes. Diego Edgardo. Diego no está. Diego se fue. No está. Okay. Dinora Estela. Present. Yo me siento. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Jaciel. Edwin Jaciel no está. Creo que no. Ok, Emily Yamilet. Ok, Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Glenda Yamilet. Present. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Present, teacher. José Mauricio. Present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. María Catalina. Present. María Eugenia. Present, teacher. Okay, de Jesús. Present, teacher.
Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Saraí Beatriz. Walter Rafael. Present, teacher. Yasmina Stephanie. Present, teacher. Present, teacher. Okay, thank you so much. Okay, we checked attendance. So we finished the section number 4 today. And if there is any questions, si todavía, bueno, yo sé que es un tema nuevo, un poco pesadito, pero pues lo felicito, bastante agarraron la idea, les quedó bastante claro, lo único que habría que hacer ya es como seguir practicando con más ejemplos para que ya se sientan más seguros. Mañana vamos a empezar la sección 5 y el tema que vimos ahora lo vamos a repasar en la última clase para que ya pues ya se nos hace costumbre, ¿verdad? El repaso de la última clase con los temas. Y si ustedes quieren que repasemos algún otro tema, díganme algo que no les haya quedado claro, que quieran que lo volvamos a explicar, pues con gusto. Si no lo quieren hacer aquí, me pueden escribir a mí directamente. Norma. No me mencionó en la lista. ¿En serio, Norma? No. Quiero ver, solo tengo que les puse que no están a Diego, a Edwin Jaciel, Katherine y Saraí. Norma. Norma Evelyn, sí, la puse presente. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. ¿Emma? ¿O tiene ya la manita ahí, ya ratito? I'm sorry, teacher. Acalambrada. Okay, so thank you for joining today's class and see you tomorrow. We'll start section 5. See you tomorrow. Good night, everybody. Take care, everybody. Bye-bye.